exposición de Polestar es una oportunidad única para conocer en profundidad su obra, porque hace un recorrido muy completo desde las primeras obras que se pueden ver aquí, que son de la década de 1910, hasta las últimas obras que hace en el jardín de su casa en Francia, ya en la década de los años 60-70. Pero a la vez supone un auténtico recorrido por lo que es la historia de la fotografía del siglo XX. Polestar es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX y lo que aporta a la fotografía es no solo ya su propia obra, sino todas las innovaciones formales y estéticas que hacen que su obra sea una de las más importantes de la historia de la fotografía. Nos vamos a encontrar al inicio de la exposición cuando él rompe con la tradición, con lo que venía siendo la fotografía pictorialista que dominaba sobre todo los clubs fotográficos y el ambiente de los fotógrafos artistas, digamos, que era el pictorialismo, y cuando entra en contacto con las vanguardias, especialmente con el cubismo y con la abstracción, que conoce a través de la Galería Stieglitz, la 291 en Nueva York, y del Armory Show, ahí va a cambiar radicalmente, va a dejar esta fotografía un tanto más amanerada que venía haciendo, que son fotografías maravillosas, pero que no aportan nada a la historia de la fotografía, y ese cambio radical va a hacer entrar a la fotografía en el mundo del arte moderno por primera vez. O sea, su obra es decisiva en la consideración de la fotografía como un arte, una expresión moderna. Cuando analizamos en más profundidad la obra de Strand, descubrimos que siempre va a contracorriente. Cuando es capaz de crear una obra abstracta que no había existido previamente en la fotografía, pero sin embargo cuando está realizando esta serie ya a partir de los años 50-60, no tiene nada que ver con lo que se está produciendo en la fotografía, en el panorama internacional, sobre todo lo que es la fotografía de calle, el fotoperiodismo, las grandes corrientes de la fotografía artística a partir de la Segunda Guerra Mundial, que él se mantiene fiel a sí mismo, intentando con su obra siempre proyectar esas preocupaciones sociales o esa manera de describir el mundo, la realidad que él ha mantenido. En la exposición vamos a encontrar algunos hitos, como es por ejemplo una fotografía, la de Blind Woman, Mujer Ciega, del año 1916, que bueno, es un hito de su carrera, pero es de toda la historia de la fotografía, porque es la primera vez que un personaje así anónimo, desclasado, aparece con esa intensidad y con ese reconocimiento como persona en una fotografía. La consigue con una cámara trucada, que es un truco, digamos, que él va a utilizar repetidamente hasta los años 60 para conseguir un poco esa naturalidad o esa fotografía directa, que al ser considerado uno de los creadores de la fotografía directa, en la que el personaje se presenta de una manera natural, sin ningún artificio, en su propio entorno, en su propio medio. Otro hito que vamos a encontrar en la exposición, por ejemplo, es la serie de México, que él está trabajando en los años 30 con su primera mujer. Viajó por Nuevo México y por México, en un momento crucial en su carrera porque, bueno, por medio hay algunos cambios de cámaras y formatos que él utiliza para conseguir este tipo de fotografía, en la que se incluye por primera vez ya personajes de cuerpo entero en relación con el paisaje, en relación con elementos de su propia cultura. Y en eso de los años 30 prácticamente va a dejar de fotografiar después de este proyecto y se dedica fundamentalmente al cine. Por estar una persona muy comprometida políticamente, no es que se vea ese compromiso a través de su fotografía, pero estuvo presente siempre en su obra. De hecho, él deja Estados Unidos a finales de los años 40 por la persecución, no tanto a él mismo, sino a otros intelectuales y a otros fotógrafos, por el macartismo que empieza a afectar a todos estos intelectuales a finales de los años 40. A partir de los años 50, una vez que está instalado en su casa en Orgeval, que es la primera vez que él tiene estudio y un cuarto oscuro donde puede revisar y puede imprimir sus copias fácilmente, empieza a desarrollar otros proyectos por otros países. Él sigue muy interesado siempre en los países socialistas, porque bueno, es una persona claramente de izquierda, no se sabe si perteneció o no al Partido Comunista, pero sí en todo momento, incluso en la época del macartismo más duro, él escribió varios manifiestos en apoyo a los artistas que eran perseguidos por su idea o porque pertenecían al Partido Comunista Americano en aquel momento.
Bueno, ese proyecto no salió adelante, pero sí otros dos que tienen que ver con sus ideales, como fue el que hizo, el proyecto que hizo en Egipto y el proyecto que hizo en Ghana, que son las fotografías que tenemos aquí. En tanto en uno como en otro intenta dar una visión muy positiva y digamos a futuro. Si en los proyectos de Nueva Inglaterra y Francia se está hablando continuamente del pasado, hay referencia al pasado, en Lutzara nos encontramos con el presente, con la vida diaria de esa gente. En estos países lo que se intenta es dar una imagen muy positiva de futuro, como estos países que están por una parte anclados en la tradición, que son países todavía en desarrollo, pero gracias a esos gobiernos socialistas, especialmente el de Ghana, cómo están entrando en la modernidad y hay cierto cambio y junto a retratos más convencionales, pues los personajes empiezan a mirar fuera de cámara, se incluyen, no tanto en este grupo de fotografías, pero se incluyen en los libros otro escenario y otros elementos que no están en los otros libros, como son, por ejemplo, una presa, unas carreteras, para dar ideas del futuro y de la evolución de esos países bajo un gobierno socialista. Ya en los últimos años de su vida, en Nonyeval, se dedica a hacer fotografías de su jardín. Digamos, ya es un fotógrafo muy experimentado que lleva haciendo fotografías por todo el mundo, en todo tipo de personajes. Y en este caso simplemente se dedica a fotografiar la belleza de la naturaleza que le rodea con ese ojo entrenado de un gran artista que se detiene en esos pequeños detalles que le alegran la vida ya de casi un anciano en los años 70 en su casa de Francia. Es la primera vez que la colección se expone de manera completa. O sea, la expusimos cuando abrimos el nuevo centro de fotografía en Barcelona, el KBR, parte de esta colección, pero esta exposición es la primera vez que se expone toda la colección completa, que son 131. Son 131 fotografías pertenecientes a las colecciones de Fundación Mapfre.